No cabe duda que en cuanto una mujer se embaraza, por lo menos la gran mayoría dice que puede padecer o padece de estos síntomas, ¿no? El mareo, las náuseas. ¿Y esto es común? Es muy común. En nuestra población occidental, entre el 70 y el 85% de las mujeres refiere tener náuseas durante el embarazo. Y si a eso le incluimos que las intolerancias a algunos alimentos, hasta el 100% de las mujeres refieren haber tenido estos durante su embarazo. ¿Y por qué es que se genera? O sea, ¿qué es lo que contienen los alimentos o qué es lo que se modifica en el organismo de la mujer que las náuseas se incrementan o aparecen? Bueno, hay muchos factores. Uno de los factores que aparece son las grasas saturadas que aumentan los estrógenos en el cuerpo y van a producir náuseas, rebote, ganas de vomitar. Las grasas saturadas las podemos encontrar en alimentos como las carnes, las aves, los huevos y en algunos mariscos y pescados. Entonces, si lográramos evitar estos alimentos, las náuseas se disminuirían muchísimo. Tanto así que en la población, por ejemplo, de la India, solamente el 35% de las mujeres refieren náuseas. Pero ¿por qué nos dan náuseas con estos alimentos? Resulta que es muy importante en nuestro cuerpo cuando estamos embarazadas que se disminuyen un poquitico las defensas. ¿Por qué sucede esto? Porque el bebé es mitad parte genética de la mamá y mitad parte genética del papá. Las personas estamos codificadas para no recibir ningún material genético que no sea nuestro mismo ADN. Por eso, cuando viene un bebé que trae la mitad de una carga genética extraña, las defensas dentro de la mujer deben disminuirse un poquitico. O sea que las mujeres embarazadas están en un estado de inmunosupresión. Cuando esto sucede, todas las cargas que tiene la carne, las aves, los huevos, los pescados y los mariscos van a hacerle mucho más daño.